Este pasado domingo 22 de septiembre del 2019, en la ciudad de Buenos Aires a las 7 de la mañana, ovacionada por la multitud, la gran Gabriela Sabatini dio la señal de partida a cerca de 10.000 corredores participando en la maratón de esa ciudad. El keniata Evan Shevet triunfó con 2 horas 5 minutos 2 segundos, aventajando por 18 segundos a su compatriota Ruben Kipop Kipiego. Y el tercer puesto quedó para Daniel Kipcore Kibet con 2 horas 6 minutos 53 segundos. Sencillamente fabuloso. Otro keniata, Alan Kipkorir Kiprono, fue cuarto con 2 horas 10 minutos 14 segundos. Y quinto, y nuevo campeón sudamericano y con récord de su país, el aguerrido paraguayo Derlis Ayala, con dos horas, diez minutos, treinta y segundos. A partir de allí empezó el festival argentino, encabezado por un héroe, el albañil de Esquel, Joaquín Arbe. Su tiempo de dos horas, once minutos, dos segundos, es el segundo histórico de la Argentina solo por detrás de la marca de Antonio Silio en 1995, con 2 horas 9 minutos 57 segundos. Arve conquistó el título nacional y el subcampeonato sudamericano. Estoy muy contento de haber logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Corrí dos minutos más rápido de lo esperado. Me sentí muy cómodo, dijo tras llegar a la meta quien ya había reunido una actuación sobresaliente en el medio maratón en agosto. Pronce sudamericano, subcampeón nacional y en gran progresión personal, otro joven de Chubut, Eulalio Muñoz, con 2 horas 12 minutos 23 segundos. Pero las damas no se quedaron atrás. La Keniata Roda Kevgorich Tanui arrasó con el récord de circuito. Bajando en casi cuatro minutos el fijado un año atrás por su compatriota Vivian Gerono, ganó con 2 horas veinticinco minutos 46 segundos, seguida por la etíope de Mulu Mulo. Con dos horas 30 minutos 33 segundos, notable también lo de las competidoras argentinas Diana Ocampo fue cuarta con una marca de 2 horas 34 minutos 14 segundos y Marcela Gómez quinta con 2 horas 34 minutos 55 segundos. Ambas lograron el primero y segundo puesto del Sudamericano y la segunda y tercera marca histórica del país, solamente precedida por el récord de Griselda González en 1997. La largada fue en Avenida Figueroa al corte y Monroe al mismo punto donde concluyó la prueba y tuvo a Gabriela Sabatini como estrella para dar la luz verde a la competencia. Se trata del único maratón de la región con categoría de bronce, de etiqueta de bronce de la Federación Internacional de Atletismo incluso el Campeonato Sudamericano de Maratón, lo cual con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con el nuevo sistema de calificación internacional le da una preponderancia mayor. Recuerda, estamos en todas las plataformas de podcasts como la de Google, Google Podcast, ahí nos puedes encontrar también.